La próxima semana arranca la fase de grupos por la Copa Sudamericana 2024. Por ello, nos animamos a hacer el análisis, datos y pronósticos para la primera fecha. El tricolor arrancó a nivel internacional desde la primera etapa de la Libertadores. Fueron derrotados en Ecuador, pero en casa golearon al Aucas, permitiéndoles continuar en carrera. Para la segunda fase, eliminaron casi sin problemas al Atlético Nacional. En la última ronda fueron sorprendidos en casa, no obstante, como visitantes, igualaron la serie. Lamentablemente, en penales cerraron casi todos sus tiros frente al Palestino de Chile, teniendo que marcharse a este torneo. Nacional la pasa muy mal en su liga, pero es preciso mencionar que su juego a nivel ofensivo es bueno, ya que lanza pelotazos precisos donde el juego aéreo es su fuerte. Sin embargo, carecen de orden y concentración defensiva, por lo que deberán esforzarse más en lo mostrado hasta el momento. Esta será su novena participación, donde su mejor versión se vio en el 2017, llegando a los cuartos de final. En el historial frente a clubes argentinos, registran 4 partidos, donde ganaron 2 y perdieron 2. El Bicho se encuentra en buen momento por la Liga Argentina, se ubica entre los líderes y ha demostrado que puede ser un buen protagonista para esta Sudamericana. Recordemos que el año pasado jugó la Libertadores y quedaron eliminados en octavos de final por el mismo equipo que sería campeón más adelante. Será la séptima vez que hacen presencia por la Sudamericana, donde lo más lejos que han llegado fue para las semifinales del 2008 y, como dato curioso, nunca enfrentaron a equipos paraguayos por este certamen. Considero que Argentinos Juniors puede dar la gran sorpresa en el Defensores del Chaco. El Racing uruguayo no la pasa bien por su liga y está demasiado lejos del liderato. Aún así, superaron a Cerro Largo en la fase nacional con cierta facilidad y será uno de los debutantes por esta competición. Veremos cómo le va a este equipo regular. El Timao fracasó en el Paulistao, pero en la Copa Brasil siguen con vida. La campaña pasada estuvieron en la Libertadores, donde les fue mal, pero lograron acceder a la Suda, posicionándose hasta las semifinales con demasiada suerte y la buena actuación de Cassio. Será el noveno año que Corinthians disputará la Gran Conquista, donde su máximo logro fue alcanzar las semis en el 2019 y 2023. En el balance llevan 4 encuentros enfrentando a contendientes uruguayos con un saldo de 2 victorias y 2 caídas. Mi pronóstico para este duelo es un empate. Pasamos al que será el mayor plomazo de la fecha. Deportivo Garcilaso sigue en los últimos puestos de la Liga 1, pero haber pasado de la ronda preliminar le ha dado cierto levante anímico. Aún así, no hay mucho que resaltar de este cuadro, ya que Diego Penny ha sido la única pieza clave. Veremos cómo les irá, considerando que también son debutantes de la Sudamericana. Metropolitanos clasificó por penales de la etapa previa. Le va a regular en la FUTBE y viene de una desastrosa presentación en la Libertadores del 2023. Jugará en la Suda por tercera vez, donde no hay nada que destacar, solamente que ya saben jugar en tierras peruanas, logrando la igualdad en su única visita. Diría que mi apuesta debería ser la distribución de puntos para cada uno, sin embargo, le daré mis fichas al triunfo por la mínima para la G. El Dorado acaba de clasificar a las semifinales de la Copa Verde, es finalista de la Copa Matogrosense y avanzó en la Copa Brasil. Disputarán por tercera vez la Copa Sudamericana, donde sus participaciones anteriores no fueron buenas. Hasta la fecha cuentan con 2 contiendas frente a clubes argentinos, donde lo perdieron todo. Mientras tanto, el Granate es actual líder de su zona luego de aprovechar el declive de Godoy Cruz y pinta para ser un equipo interesante en la Suda. Son 12 ediciones que jugaron por la Gran Conquista y alcanzaron 2 finales, consagrándose campeones en la temporada 2013. Por ahora, su estadística es de 10 choques contra brasileños, saliendo vencedores solo en 4 de ellos y como visitantes nunca ganaron. Este cruce promete, desde mi punto de vista le doy un empate. El Braga acaba de ser eliminado por semifinales en el Paulistao y se encuentra aquí ya que bajó de la Libertadores, donde pasó por penales eliminando al Águilas Doradas y Botafogo les dejó sin chances en la tercera fase. Ahora buscan revertir todo ello con una buena lavada de cara, ya que en su propuesta pueden prometer, pero en juego son demasiado regulares. Veremos si hay mejoras para su debut en este torneo. Bragantino cuenta con experiencia tras sus participaciones en el 2021 y 2023. La primera incluso llegaron hasta la gran final, aunque no la ganaron, mientras en la segunda estuvieron hasta octavos de final.
Del lado de los piratas, no la pasan bien en su liga y lograron avanzar por ser más contundentes que su rival. Han vuelto a este certamen luego de 4 años, donde siendo su única experiencia lo hicieron muy bien, tanto que habían llegado hasta las semifinales. Mi favorito a ganar es el Bragantino. Los auriazules están teniendo una buena campaña en su competición local, pues le pisan los talones al puntero. Fueron efectivos, eliminando por la mínima al Guaraní en la ronda preliminar y buscan mantener su buen presente para el arranque, aunque al frente el adversario no será nada fácil. Son 5 ocasiones que estuvieron presentes en la Sudamericana, donde su mejor participación fue la del 2015, llegando hasta las semifinales. Hasta ahora han jugado 2 partidos ante clubes argentinos y ninguno ganaron. Mientras tanto, la academia está en media tabla de su zona, es decir, la actualidad es poco alentadora. Se espera una pronta recuperación para afrontar este grupo que no le va a ser nada sencillo. Disputarán por 7ª oportunidad en la Suda, donde lo máximo que llegaron fue a cuartos de final para los años 2002 y 2017. Disputarán por 7ª vez la Suda, donde lo máximo que llegaron fue a cuartos de final para los años 2002 y 2017. Registran 2 encuentros con paraguayos y en ninguno triunfaron. Mi pronóstico para el debut de ambos lo dejaré simplemente en la igualdad, aunque no descarto algo más de los luqueños. Tomayapo se encuentra entre la hazaña o la eliminación por la apertura boliviano. Mientras tanto, por la Copa Sudamericana, logró clasificar a la etapa de grupos tras un horrible enfrentamiento y clasificando por penales. Este equipo es también uno de los debutantes de la Gran Conquista. El Cetáceo, con sus recientes resultados, se ha alejado de la cima de su liga, puesto que no la pasan bien. En la fase nacional fueron letales, humillando a su contrincante, rompiendo así su mala racha de 2 años consecutivos sin avanzar a esta instancia. Veremos cómo le va y se espera puedan competir con todo lo que tengan. Considero que este duelo acabará en empate. Los de Córdoba la están pasando muy mal, ya que se ubican penúltimos en su zona con apenas una victoria de 11 fechas jugadas. Por cuarta vez disputarán la Suda, donde lo más destacado sucedió en el 2016, llegando a octavos de final. Solo una vez se recibieron equipos brasileños en casa y fue con derrota. Del lado del Colorado, no pudieron seguir en carrera por el campeonato gaucho, pero sí en la Copa Brasil. El año pasado llegaron hasta semifinales de la Libertadores. Veremos si mantienen la misma regularidad para la Sudamericana, donde por cierto ya han levantado el trofeo para la campaña 2008. Por este certamen se vieron las caras con equipos argentinos en 10 ocasiones, con un saldo favorable de 5 victorias y 2 igualados. Los 3 puntos de esta jornada se lo otorgo al Inter de Brasil. La Chatolei arrancó bien en la liga local y en la fase nacional destrozó a su rival con buen juego, velocidad y bastante trabajo colectivo. Su mejor versión en la Gran Conquista se vio para la edición 2019, ya que llegaron hasta los octavos de final. En el balance ante adversarios brasileños cayeron en las 4 contiendas disputadas. La Raposa alcanzó la final del campeonato mineiro y ha vuelto a la Suda luego de 7 largos años. Sus mejores presentaciones se dieron en los años 2004 y 2005, alcanzando los octavos de final. Mi pronóstico para este choque es también la igualdad. Los aliancistas se ubican actualmente en las últimas posiciones de la liga colombiana y llegaron a la ronda de grupos simplemente por eliminar a una infame América de Cali. Alianza FC es debutante de la Suda, por lo que veremos si realmente están preparados para dejar una buena imagen. La Calera, al igual que su contrincante, la pasan muy mal en su liga. Les bastó solo un tanto para poder continuar en carrera por esta competición, donde por cierto la disputarán por cuarta vez. Lo más destacado que se les vio fue en el 2020, llegando hasta los octavos de final. Su estadística es de 2 visitas a canchas colombianas, obteniendo un empate y siendo derrotados. Aquí me la juego por un triunfo ajustado a favor de los locales. Este Nacional es líder de su zona en la liga boliviana y tiene todo para asegurar su pase. En la etapa nacional ganaron con justicia, sin embargo les espera un tremendo grupo. Lleva 6 copas sudamericanas disputadas, aunque nada relevante, y en sus 2 cruces con argentinos lo perdieron todo. Del lado de los Xeneizes se encuentran algo lejos en la cima de su zona. La temporada pasada llegaron hasta la final de la Copa Libertadores perdiéndola.
y por el acumulado de su liga terminaron clasificando aquí, donde tras varios años de sequía debería ser el gran favorito a llevarse el trofeo como pasó en el 2004 y 2005. Solo una vez jugaron en tierras bolivianas y cayeron. Mi pronóstico para este partido es un empate. El Triqui marcha penúltimo en su liga local y viene de la Libertadores. Ahí logró sacar de carrera el Nacional de Ecuador, pero no pudieron con Colo-Colo. Tienen muchas limitaciones, sobre todo en defensiva, que ha sido su mayor vulnerabilidad en lo que hemos visto a nivel internacional. Es preciso mencionar que el trinidense es debutante por este torneo. La tricolor de Pisi avanzó en la Copa Nordeste a la siguiente instancia. Es finalista del campeonato cearense y avanzó por la Copa Brasil. Por segundo año consecutivo lo veremos en la Suda, donde la campaña pasada llegaron a la gran final quedando subcampeones. El año pasado visitaron canchas paraguayas y salieron victoriosos, por lo que apelando al presente mi apuesta va para el Fortaleza. Emiliano pretende hacer historia ya que relativamente está cerca del liderato en la Liga Paraguaya y eliminó sorpresivamente al Olimpia en la fase previa. Ahora tendrán un difícil reto de conseguir los 3 puntos como local para esta primera fecha. El Furacao vuelve a la Copa que lo hizo feliz en las dos últimas ocasiones que estuvieron presentes, puesto que campeonaron en el 2018 y 2021. Acaban de clasificar a la final del campeonato paranaense y pintan para ser protagonistas en la Gran Conquista. Solo una vez se enfrentaron a equipos paraguayos como visitantes y fueron derrotados. Pienso que por categoría el paranaense debería llevarse el triunfo. El Zuliano es uno de los coleros de la FUTBE y nadie entiende cómo pasó de ronda nacional. Es que juegan muy mal y su partido fue horrible. En fin, ya están aquí y por cierto son debutantes de la Sudamericana. Los de la Curva se encuentran a media tabla de su liga y avanzaron mostrando un juego regular. Probablemente lo mejor que se les vio fue en ataque, pero es un cuadro que te puede dejar ciertas dudas. Hasta ahora han participado 11 veces de este certamen, pero siempre como club de relleno, ya que prácticamente llegan a solo participar e irse rápido. Tremendo plomazo que veremos, pero aún así le doy mis fichas al Danubio. Los Poetas se ubican en los últimos puestos de la liga peruana y acaban de cambiar de entrenador. Al menos pueden gozar de seguir con vida en la Suda. Lo más lejos que han llegado fue para el 2014, alcanzando los cuartos de final. El Halcón está algo lejos de los líderes de su zona, por lo que pueda que no estén a la altura en esta nueva participación. Recordemos que lograron levantar el trofeo para el 2020 y la temporada pasada estuvieron hasta semifinales. Considero que el DF puede robarse los 3 puntos de Trujillo. Y cerramos con uno de mis duelos favoritos de la fecha. Los siempre listos volverán a jugar en el Alto, una cancha muy complicada donde los vimos sorprender a Sporting Cristal y Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores. Sin embargo, con el segundo no pudo sacar amplia diferencia y aunque dieron mucha lucha, erraron en los penales. En casa son muy peligrosos y sus jugadores son veloces, por lo que te pueden complicar si es que realmente están animados y precisos. Por esta competición estuvieron en el 2020, aunque se fueron muy temprano. En el caso del DIM, andan muy regular y están algo lejos del primero por la Liga Colombiana. Su pase estuvo marcado por la sorprendente eliminación al Deportes Tolima. Su mejor desempeño se registra en el 2016 cuando llegaron hasta los cuartos de final. Sin lugar a dudas, el Always Ready se llevará la victoria en este duelo. Y hasta aquí el video de hoy, te invito a dejar en los comentarios tus pronósticos para la primera jornada. No olvides dejar tu like, compartir y suscribirte. Por último, si quieres saber más de los 16 clasificados de la etapa nacional y los 4 que vinieron de la Libertadores, te invito a hacer clic en los siguientes videos que aparecerán en pantalla. Conmigo será hasta la próxima.